Bienvenidos. Hoy estamos en las estadísticas de juego. Una estadística de un juego muy importante que nos invita nada más y nada menos unas estadísticas que nos conllevan a conocer nada más y nada menos que lo que será el juego del Super Bowl. Hoy tenemos que hablar de un juego que se va a realizar en Estados Unidos. Es el Super Bowl. Y tenemos que entender que los Buccaneers se enfrentan a los Packers. Se enfrentaron a los Packers y le ganaron en la semifinal. Esto nos trae a la final entre los Buccaneers y los Kansas City Chiefs. Los Kansas City Chiefs, amigas, amigos, son nada más y nada menos que los actuales campeones del Super Bowl. Y bueno, vamos a hacer un análisis comparativo entre lo que es el desempeño de los Buccaneers contra los Kansas City Chiefs. Bueno, tenemos que decir, amigas, amigos, que los Buccaneers le ganaron a los Packers 31-26 y vienen acumulando 351 yardas totales, 275 yardas de pases, promedio de carrera 76, 5.8 yardas por jugadas, anotación en el primer down 19, eficiencia en el tercer down 9 de 14. Esta configuración, amigas, amigos, hizo ser muy superior a los Buccaneers frente a los Packers. Entonces realmente vemos que realmente tienen un alto nivel de yardas totales. Pero podríamos decir que el nivel más importante de los Buccaneers se encuentra en el promedio de carrera. Y por supuesto, al hacer el análisis de los Buccaneers, hay que decir que es un equipo que sabe abordar los partidos, valorando sobre todo su desempeño primeros cuartos. Así que realmente vemos que los amigos de los Tampa Bay Buccaneers, con sus 7 puntos en el primer cuarto
y sus 14 puntos en el segundo quarter básicamente definieron el juego para llegar a la final. Podemos hacer un análisis comparativo a los Buccaneers. Es un equipo que evidentemente ha evidenciado, realmente ha evidenciado su capacidad para definir un juego en los dos primeros cuartos, ¿ok? Realmente hoy vemos como resaltante esa característica y tenemos que hablar del actual campeón, que son los Kansas City Chiefs, que se enfrentaron a los Bills en la semifinal y le ganaron 38-24. Realmente los Chiefs tienen un desempeño increíble, 439 yardas totales, 325 yardas de pase, promedios de carrera 114, yardas por jugada 6 de 9 y anotaciones de primer down 29. Hoy con esta guitarra mágica de fondo queremos hablar de los Kansas City Chiefs, que realmente en este juego contra los Buffalo Bills en el primer quarter se vieron bastante en aprieto, ¿no? Una situación muy difícil, pero ya a partir de lo que es el segundo y el tercer quarter demostraron su fortaleza haciendo 21 puntos en el segundo quarter. Y en el tercer punto, en el tercer quarter hicieron 10 puntos prácticamente. En el segundo y el tercer quarter definieron el juego. Hay que decirlo. Kansas City Chiefs define el juego frente a Buffalo Bills en lo que fue el segundo quarter y el tercer quarter. ¿Qué les queremos decir con esto, amiga, amigo? Kansas City Chiefs es un equipo peligroso, de peligro, porque realmente es un equipo que en las primeras de cambio va asimilando el juego para definir entre lo que es el segundo quarter y el tercer quarter, ¿ok? Así que no es un equipo que va a dar lo mejor de sí en el primer cuarto, pero es un equipo de peligro porque entre el segundo y el tercer quarter puede definir un juego y casi duplicarle la ventaja a cualquier otro equipo. Según estas estadísticas de porcentaje por cuartos de juego y por cantidad de puntos, sin duda alguna, amigas, amigos, Kansas City Chiefs puede verse muy superior frente a los Buccaneers en el juego de la Super Bowl. Yo les quería traer este análisis estadístico en función básicamente del desempeño, digamos, de la fortaleza, como Kansas City Chiefs, comparado a los Buccaneers, es un equipo que en dos quarters te puede definir prácticamente o duplicar la cantidad de puntos necesarias para ganar en un juego. Según esta visión de juego, amigas, amigos, Kansas City Chiefs podría repetir este año, según todas estas estadísticas, podría repetir tranquilamente este año en el Super Bowl, demostrando sobre todas las cosas su capacidad para de resistencia, de dominio del juego, su capacidad para correr el campo, para demostrar que tiene capacidad para recorrer las yardas que necesita para lograr los puntos y salir triunfador frente a cualquier equipo. En teoría, según estas estadísticas, Kansas City Chiefs le podría ganar tranquilamente en el juego de la Super Bowl a los Buccaneers, ¿ok? Yarda por yarda es mejor equipo y es un equipo que sabe crecerse entre el segundo y tercer quarter para prácticamente duplicar la ventaja, casi que duplicar o casi que
sacarle una ventaja, un 40, un 50% al otro equipo para ser el ganador. Así que tengan en cuenta estas estadísticas. El rendimiento físico de los Kansas City Chiefs durante el segundo quarter y tercer quarter se va incrementando, así que esto le podría dar una severa, una gran ventaja a Kansas City Chiefs para ser el ganador del Super Bowl. Recuerden, amigas, amigos, estos fueron los análisis estadísticos acompañados de la guitarra mágica del Super Bowl. Un juego a disfrutarse entre los Kansas City Chiefs y los Buccaneers. Espero que hayan sido de su agrado. Cada día para apoyarlos desde mi grupo de Facebook, Pensamiento Dorado. Gracias a todas y todos. Bendiciones.